La fraternidad y la sororidad se constituyen en ese ecosistema en el que anida toda posibilidad de auténtica paz, una cultura del encuentro que sitúe el centro de toda acción política y económica en la persona humana, en su plena dignidad y en el respeto por el bien común. Nuestra tarea indeclinable, donde estemos, en la parroquia, en el vecindario, en la escuela, en la universidad, es generar espacios para el encuentro, puentes para el diálogo y para el discernimiento, ecosistemas en los que sea posible hacer lectura de fe de la realidad. Vivimos en la era de la tecnología y la ciencia y destruimos la vida de las comunidades y de las familias bajo rimbombantes títulos de justicia. Entonces, la necesidad nos enfrenta y nos obliga a migrar de una seguridad ciudadana a una seguridad humana. ¿Y esto qué implica? Primero, el compromiso profesional de la policía, y segundo, cómo vincular y cómo llevar este tipo de capacitaciones no solamente a escuelas, no solamente a los distintos sectores de la población. Y ojo, eso lleva a hacer un replanteamiento a nivel institucional, es decir, cómo que estamos capacitando a nuestros policías. Desde ahí hay que cambiarles la forma y el esquema de pensamiento, que salen para ayudar, salen para servir, pero sobre todo salen para convivir y fortalecer. La mejor forma de nosotros poder llegar es demostrarle a nuestra gente, a nuestra comunidad, que éramos gente confiables y que realmente ellos eran los que nos tenían que dar esa confianza para nosotros poder hacer una representación de una seguridad comunitaria. Estamos para servir. Cherán los espera. A todos nos corresponde trabajar e implicarnos en la construcción de la paz. No es otra cosa que desvivirnos con audacia por la paz, aunque sea imperfecta.